pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Fe incansable. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 25. Esta mujer que clamaba a voces detrás de Jesús y de sus discípulos no parecía que fuese a encontrar la solución a sus problemas aquel día. Los discípulos no estaban dispuestos a seguir soportando las voces que aquella mujer daba. Despídela, decían, sin tener aparentemente en cuenta la situación que aquella mujer y su hija estaban viviendo. Así que cuando todo quedó en manos de Jesús, las expectativas de aquella mujer cambiaron. Las cosas comenzarán a solucionarse, pensaría aquella mujer. Pero no parecía que fuese a ser así. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta fue la respuesta que escuchó aquella mujer. Las palabras que aparentemente echaban por tierra toda la esperanza de que su hija fuese liberada de las cadenas que la atormentaban. Pero no fue suficiente aquella respuesta por parte de Jesús para acabar con la esperanza que aquella mujer había depositado en él. En el corazón de la mujer habitaba la fe suficiente como para no abandonar por causa de unas palabras. Ella se postró ante Jesús diciéndole: «Socórreme, Señor». La revelación de la autoridad espiritual de Cristo había llegado a lo más profundo del corazón de la mujer. Por lo que cuando Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, en el corazón de la mujer no hubo ni un solo rasgo de sentirse ofendida. No surgió ningún rechazo. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántas veces he sido testigo de cómo personas se han ofendido por las respuestas mucho menos duras que estas? Respuestas como: ahora de momento no, o tienes que ir tú y enfrentar la situación, o no es para ti, o debieras de callar y mantenerte al margen. Respuestas, en una palabra, que cuestionan nuestra autoridad en nuestras propias vidas. Porque hay decisiones en la vida de cada persona que han de estar sujetas a una autoridad superior a la nuestra, principalmente a la autoridad de Dios y, por ende, a la de sus ministros y pastores. Una de las mayores fuentes de bendición de las que puede beber un hombre es la fuente de la obediencia. Tu obediencia siempre tendrá recompensa. A esta mujer no la detuvieron en su decisión de seguir a Cristo ni las palabras de desaliento ni las comparaciones que escuchó. ¿Qué estamos esperando escuchar nosotros? ¿O qué estamos dispuestos a escuchar? ¿Hasta dónde vamos a permitir a Dios tratar con nuestro orgullo? ¿Y a quién le vamos a permitir que sea ese instrumento que Dios utilizará en nuestras vidas? Al final de esta historia lo que queda es una respuesta. Tal vez sea una respuesta válida también para otro tipo de preguntas que tengas tú.
Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 28. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.